Pero tenemos vía telefónica al fiscal general de la República, Tarek William Saab. Buenas noches, fiscal. Lo escuchamos para conocer los detalles, su precisión sobre este hecho. Bueno, sí, buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Efectivamente, como lo expresara el ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, nosotros fuimos testigos de excepción de un hecho realmente insólito en la historia republicana de nuestro país, habida cuenta que en pleno siglo XXI, luego de Venezuela haber vivido el lamentable golpe de Estado del 11 de abril, la reiteración de guarimpias violentas para la toma del poder en el 2003, luego en el 2013 con eventos criminales con saldos de 11 muertos, posteriormente en el 2014, con saldo de más de 40 muertos, producto de grupos violentos cuyo objetivo era la toma del poder político, y posteriormente, lo más triste y lamentable recientemente, el ataque sistemático a la población venezolana para tratar nada más y nada menos que derrocar al gobierno constitucional del presidente Maduro, con el saldo de más de 130 muertos y 1.000 heridos. Y posteriormente a ello, ver ahora, de forma totalmente grotesca, cómo se pretendió literalmente un magnicidio. Yo lo califico así. Y puedo decirlo, como lo refirió el jefe de Estado, que estuvimos allí al lado de la primera dama y de él, en el acto militar, la acción se hizo con alevosía, puesto que el dron, que todos veíamos a escasos metros de la tribuna presidencial, explotó, y yo pudiera suponer, las investigaciones obviamente van a arrojar el esclarecimiento de los hechos, la determinación de las responsabilidades, dirigirse directamente a la tribuna presidencial para literalmente asesinar al presidente de la República y ocasionar daños a todo el alto mando político, civil y militar, y las autoridades de poderes públicos que nos encontrábamos acompañando al jefe del Estado. Por lo tanto, inmediatamente que ocurrieron los hechos, pude conversar vía telefónica con el ciudadano presidente de la República e informarle que el Ministerio Público ha abierto una investigación de manera inmediata, y así lo anuncio al país, para, en primer lugar, determinar no solamente los autores materiales, sino intelectuales de este abominable hecho que debe tener el repudio nacional. No hay un solo venezolano de buena voluntad que en este momento no tiene que solo condenar de palabra el hecho, sino solidarizarse con el ciudadano presidente de la República, con las autoridades del Estado, porque nada más y nada menos que atentar contra la figura del presidente de la República en un acto donde en la tribuna presidencial estaba el alto mando militar y los jefes de los poderes públicos del país, el jefe del Poder Judicial y mi persona, más el defensor del pueblo, contralor, etcétera. Calculemos entonces lo que hubiera ocurrido si este dron explota y estalla directamente en el lugar donde la primera dama y todos los, la primera combatiente Sila Flores y todas las demás acompañantes estábamos allí presenciando el acto militar. Estaríamos prácticamente, yo diría literalmente, en medio de una ola de guerra civil en Venezuela. Es eso lo que se buscaba, generar e iniciar en Venezuela una guerra civil, una guerra fratricida, puesto que nada más y nada menos pensar algo como esto nos lleva a concluir que la acción no fue como algunos quisieran ahora tomarla. Hasta ahora no creo que nadie, ni siquiera el más radical de los opositores pudiera estar hoy aplaudiendo semejante canallada. Así que anunciamos al país que inmediatamente de nosotros haber estado allí en el lugar, conocer del hecho de manera principalísima, como me lo dijo el ciudadano presidente de la República, me dijo, doctor Tarek William Saab, usted como fiscal general de la República ha sido testigo de excepción de este hecho abominable. Y en tal sentido mi respuesta fue, presidente, de forma ya inmediata hemos ordenado una investigación, hemos designado 3 fiscales nacionales de gran experticia en temas vinculados a acciones de delincuencia organizada y de conspiración política para que se esclarezca, repito, no solamente los hechos,
sino que se determine la autoría material e intelectual de esta acción criminal. Fiscal, si nos está escuchando a esta hora, le habla Boris Castellanos del Estudio 4 de Venezolana de Televisión. ¿Pudiese darnos mayor detalle de la investigación que se está realizando? ¿Cuántos fiscales han sido desplegados? Y si nos pudiese ampliar un poco más sobre la presunta detención de algunos de los implicados materiales en este atentado. Bueno, sí, efectivamente, como te dije inicialmente, son 3 fiscales nacionales por ahora, o sea, eso pudiera ampliarse. Efectivamente, apenas conocimos de los hechos, los designamos, pero quiero reservarme el tema de los nombres para una rueda de prensa que vamos a dar ya el próximo lunes, con más detalles y no dar, digamos, de forma, digamos, extemporánea o antes de tiempo los detalles de las investigaciones. Pero obviamente sí, ya hay detenidos y ellos van a aportar toda la información que están obligados a aportar sobre este acto terrorista y criminal, que repito, no solo merece el repudio nacional, sino de toda la comunidad internacional. No se descarta, no pudiera descartarse que aquí pudiese haber habido la cooperación de algún factor subversivo, terrorista, fuera de Venezuela. Eso no se descarta dentro de las hipótesis de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, que confirmo y aseguro llegarán a la verdad y habrá una sanción implacable, como lo ha demostrado el Ministerio Público, en cada una de sus actuaciones en contra de la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Casualmente, el día de mañana, 5 de agosto, se cumple el primer año de nuestra llegada al Ministerio Público, luego de haber sido designado Fiscal General de la República por la ANC. Y hemos honrado ese nombramiento. Y no vamos a cesar en el empeño de que Venezuela tenga paz. Aquí fracasaron los violentos, así como fracasaron cuando intentaron derrocar un gobierno legítimamente constituido durante los días y semanas de abril, mayo, junio y julio del año pasado. Es una nueva derrota para los factores violentos y aquí Venezuela tiene que caminarse hacia la paz, hacia el debate electoral, hacia el debate político, a ganar espacio con la convivencia ciudadana y no con acciones grotescas, abominables como la que pudo presenciar el mundo entero el día de hoy. Fiscal, me gustaría también conocer, usted habla de una apertura o el inicio, mejor dicho, de una investigación. ¿Cuántas personas están detenidas por este hecho? Te repito, mira, yo quiero reservarme esos detalles para el día lunes. Ya hay detenidos, obviamente, tenemos nombres. Y también quisiera, ya que es un tema, vamos a decir, vinculado a la violencia, preferir que el Ministerio Público ordenó la aprehensión ya identificado de los autores intelectuales del asesinato de los campesinos, que son dueños de fincas, para que el país sepa y conozca esta realidad. Contra ellos va a ir todo el peso de la ley. Están debidamente identificados los asesinos, los autores intelectuales de la muerte de estos campesinos humildes venezolanos que acaban de ser asesinados hace apenas unas horas. Ya el Ministerio Público tiene los nombres de los autores intelectuales que son, repito, dueños de fincas, es decir, terratenientes. Contra ellos vendrá todo el peso de la ley, porque quien atente contra la paz nacional, contra la estabilidad política del país, contra el dinero público, contra la paz ciudadana, le caerá, repito, la justicia, porque aquí se acabó la cultura de la impunidad. Aquí hay un nuevo Ministerio Público con prestigio, con un equipo bien homogéneo, compacto, de gente decente que va a dar todo por el todo para salir adelante. Bueno, agradecemos al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela este contacto telefónico. Tarek William Saad ha dado detalles, Boris, de lo que fue el inicio de esta investigación de este atentado contra el presidente Nicolás Maduro.